Muévete por la vida un día sin fumar es el nombre de la carrera 5K que se realizó este domingo en la ciudad de Tena. La campaña fue organizada por la Iglesia Adventista de Napo con la difusión de la televisión pública donde participaron niños, jóvenes y adultos. ¡Salud por la vida! Con las piernas no avanzo a andar, por eso me traen en el coche. Muy bien, está muy contenta. Sí, contenta y alegre. Muy bien, veo que a sus 93 años usted escucha muy bien. Abuelita, ¿qué mensaje darle a la juventud? No al tabaco, no a la droga, no al alcohol. ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué le diría a los jóvenes? Que Dios les dé vida y les dé fuerzas para que trabajen. Agradecidos por Dios, primero por brindarnos la oportunidad de ser parte de este proyecto que estamos fomentando como amigos, como iglesia. Y también decirle a los jóvenes que existe una forma sana de vivir. Decirle no a las drogas, no al tabaco, no al alcohol, porque sabemos que eso lo que hace es destruir la sociedad y destruir a los jóvenes. El recorrido inició en el redondel de la Exespea y los 5 kilómetros se cumplieron hasta el parque central de la ciudad. El objetivo de esta actividad consiste en compartir un mensaje a la ciudadanía sobre los peligros de fumar. Y de esta manera poder fomentar en la comunidad que es saludable hacer deporte, es saludable. Correr, hacer ejercicio, con esto le estamos queriendo decir a las personas sí a la vida, no al alcohol, no a las drogas, no al tabaco, porque lo único que eso hace es destruir nuestra salud. Realmente a todos los jóvenes, a que se incluyan en este proyecto, a que dejen el vicio del tabaco, el vicio del alcohol, de las drogas, para que puedan participar en este evento. Este evento muy, queremos que año tras año vaya creciendo. Hoy empezamos con esta cantidad de personas, de miembros, pero esperamos que para el próximo año sea el doble. Justamente este tipo de campaña está realizándose en todo el Ecuador por el Día Mundial Sin Tabaco, Sin Fumar. Los organizadores aseguraron que eventos deportivos como este continuarán desarrollándose e invitan a todos los ciudadanos a participar de estas actividades que llevan un mensaje positivo en busca de la concienciación y respeto colectivo. Ali TV, la televisión pública de Napo.